Buenas, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? Hey. Buenas. Perfecto. Ya saludaron ellos, ya saludé yo. ¿Se nos escucha bien? Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Hoy vamos a tratar de sobrevivir y disfrutar de la sexta sesión. Vamos a tratar de ver de qué le depara a este pobre grupo de personas que cada día están más atormentados. Pero antes de hablar de la partida en sí, de la sesión, vamos a pasar primero que nada a los anuncios. ¿Bien? Hoy vamos a estar sumando entre nuestras recompensas algo para que puedan aportarle a esta aventura, para que puedan darle una ayuda a nuestros investigadores, que necesitan bastante de esta ayuda. Así que si revisan en las recompensas, van a poder darles a estos chicos un poco de supervivencia. Como venimos anunciando, Julio se viene cargado de cosas, regresos y reprogramación en la taberna. Así que por favor estén atentos a nuestras redes sociales, a Discord y a los streams, donde van a poder ir enterándose de lo que viene. Mañana no vamos a tener podcast porque vamos a tener un invitado especial y al cual vamos a estar entrevistando el miércoles 27 de este mes, o sea, el último miércoles del mes. Así que vamos a pasar a una emisión de El DM Responde, donde vamos a estar charlando con el chat y ahí tratando de contestar preguntas que tengan de rol, muchas veces preguntas tontas sobre nosotros. Y por último, no queremos dejar de mencionar la participación de la Taberna de Rol como embajadores de D&D en Latinoamérica. De a poquito se están armando cosas, hay muchas ideas e iniciativas, pero el principal objetivo es difundir este hobby
en toda la comunidad latina de juegos de rol. Pronto iremos contándoles más. Por ahora, recuerden, siempre está abierto el grupo de Facebook. Y voy a mandarlo yo, a ver si llego primero. Ahí está. Pueden conectarse ahí y agregarse al grupo, donde van a poder disfrutar de aprender cómo es este hobby que tanto compartimos. Sin más, ya no hay ningún otro anuncio por ahora. Vamos a pasar a el motivo por el cual vinimos acá. Esta aventura, esta expedición. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Con miedo, como tiene que ser. Con frío, como tiene que ser. Fuimos al sur. Estamos en el sur. Si no fuera así, si hiciera calor, además todos tendríamos problemas de clima más grande de lo que ya tenemos. Bien. El resumen, la explicación de lo que pasó en la anterior sesión, les corresponde a ustedes. Así que, yo me como. Bitácora de Juan. El día siguió y se alargó. No hubo mucho más. No hubo mucho más. A la noche, tras unas pocas horas de sueño, uno de mis compañeros de habitación no se sentía muy bien. Se despertó con mareos. Y viendo que ensuciaría toda la habitación si se quedaba, me vi un poco forzado a acompañarlo. Intenté guiarlo hasta el baño. Una vez dentro, me sorprendí, porque Francisco llegó sin mucho aviso. Se llevó una no muy grata sorpresa. Le vomitaron a los pies. Supongo que tiene que apuntar mejor. Pero bueno, no fue tan grave. Los problemas vinieron después. Pasó algo, ahora no recuerdo qué. Francisco salió del baño y en un momento cruzamos las miradas, pero la luz se nos apagó. No recuerdo qué fue lo que pasó, pero lo siguiente que vimos fue una antorcha. No debería haber antorchas en un barco. Vimos que había una antorcha cerca suyo. Las paredes ya no eran las del baño. Estábamos en un lugar extraño. Las paredes eran de piedra. Estaban un poco húmedas. Parecía un mal sueño. Tal vez algo así como un laberinto. Bueno, no sé. Fue extraño. Estuvimos rondando un poco. En un momento, Benjamín sacó una moneda extraña. ¿Por qué llevaba una moneda de oro? Una moneda del tamaño de un puño. Eso no es normal. Porque también, no sé, se la sacó del pijama. Parece ser que duerme con cosas extrañas encima. Supongo que seguimos. En un momento estábamos en uno de estos pasillos medio laberínticos. Se escuchaba y podíamos ver un poco cómo el techo goteaba. Veíamos que había como pequeñas zonas húmedas en el piso. Algo parecido como barro, pero todo el piso era de tierra, tierra compacta por el paso de mucha gente. No entendimos muy bien qué pasaba. Seguimos adelante, pero escuchamos algo. No tenía ganas de ver qué era.
En el momento que lo escuchamos a nuestra espalda, simplemente pensé en correr, agarrando la antorcha que en este momento ya no sé cómo llevo a mi mano. Simplemente corrí, corrí, corrí. Y en un momento vimos como del camino se abría un camino a la izquierda y también una galería o algo parecido a la derecha. Un espacio abierto. Mi mente me jugó una mala pasada, no sabía qué hacer. Tenía una antorcha y me estaba aferrando a lo único que tenía para concentrarme. Mi mano estaba quieta apretando la antorcha y todo mi cuerpo temblaba. Me metí en la galería y simplemente me paralicé. Me quedé quieto ahí. Qué fea sensación. Tras un momento, una cosa, no sé cómo describirla, tenía una cicatriz en una cabeza de lobo o algo parecido, pero un cuerpo de persona. Pasó, siguió recto. Por suerte no nos vio. Empecé a fijarme en el suelo cuando pasó para intentar evitarla. Como siguió recto, creo que fui por el otro camino. No me daba buena espina. Seguimos adelante, las paredes se encogían, pero el techo era muy, muy alto. El techo no estaba pensado para humanos. 3 metros, no. Ese techo no era para humanos, era para esa cosa. Seguimos adelante, volvimos a escucharlo a nuestra espalda. Corrimos, corrimos. Nos encontramos una puerta maciza, trabada por algún tipo de cerradura extraña. Cruzamos, no lo pensamos muy bien. La cerradura estaba de nuestro lado. No estaba hecha para que no se pueda pasar. Estaba pensada para que esas cosas no pasen para nuestro lado. Entramos y era una habitación grande. No recuerdo cómo fue, pero llegó esa persona, una mujer estirada, anormalmente estirada, brazos y piernas anormalmente largos. Esa cosa dijo algo, que no podíamos estar en ese lugar, que no valíamos ni como comida para su hijo. Luego, ese lobo con un cuerpo de hombre, nos empezó a perseguir. Salimos nuevamente por la puerta, me tropecé, se me cayó la antorcha, simplemente seguimos. En un momento veía que había alguien adelante mío, estaba siguiendo, parece que una de las paredes tenía como luciérnagas o algo así. No, ni siquiera me puse a verlo, simplemente seguí a la persona que tenía enfrente. Llegamos a una habitación y en esa habitación era... había una escoba. ¿Dónde estábamos? No lo sé. Un cuarto de servicio o algo parecido. Parece que rompimos la puerta para entrar ahí. Mi cabeza me da vueltas. No sé qué pensar. Necesito que esto se relaje. No recordaba que estar en un barco fuera así. Bien. ¿Algo más, chicos, que ustedes vean que no esté en la bitácora? El sueño de Nutria con los cangrejos. El sueño raro de los cangrejos. Por cierto, gracias, Adria, por traumarme con los cangrejos. Aprobé la prueba de crustáceo y fui de las mejores notas. Bueno, pues ya sabemos que sirvió para algo. Tal vez no dormiste durante 3 noches, pero aprobaste. Como dicen los chicos, felicitaciones, Nutre. Bueno. Sí, para agregar eso, Nutria, Benjamín tuvo un hermoso sueño
con crustáceos y centollas, porque estaba queriendo hacer algo que, bueno, lo dejamos ahí. Y ahora nos preparamos para comenzar. Levantás la vista y mirás hacia adelante y ves la bella Catedral Basílica de Santiago del Estero. Bajás la mano y sentís cómo tu perro te lame la misma. Le haces un gesto y se te sube sobre la falda. Detrás tuyo una señora se indigna porque está sentado al lado de un cartel que dice prohibido perro suelto. El tuyo está lo más libre posible. Pero vos ignorás este cartel. El perro gruñe. Se baja y oculta debajo del banco donde está sentado. Ves que se tapa la cara con las patitas. Escuchás dos, tres pasitos y alguien se para delante tuyo. Te saluda a 2 metros. Te extiende el puño con los nudillos hacia adelante. ¿Entendés que es un saludo? Porteño. Porteño, pensás para tu cabeza. Le agarrás el puño con la mano. Se te queda. Buenas tardes. Te dice este hombre. Viste una campera muy colorida, con colores extraños. Nuevamente, pensás que es porque es un porteño. Asentís con la cabeza. Él te mira. ¿Usted es Juan José? Sí. Así es. Todavía no. Sí, le contestás. Te parás y sacás... te parás y le sacás una cabeza, casi dos. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Fabricio. Pensás, ¿un tano vestido así? Usted, continúa el hombre, ¿va a viajar al sur para subirse a un barco? Sí, ¿cómo lo sabe? Hace una semana apenas te confirmaron este trabajo, esta participación, para que cuides animales en un barco. Te da un poco de duda. También tengo que viajar por el mismo motivo. Tengo que ir para allá. Pero un tiempo después que usted. Te extiende un paquete. Por favor, lleve esto con usted. Déselo al fetólogo, por favor. Agachás la cabeza, mirás el paquete. El perro vuelve a gruñir. Pensás, ¿qué es un cetólogo? Y cuando levantás la cabeza, el hombre no está. La curiosidad te puede, y despacio vas abriendo el paquete. Pero eso fue hace algún tiempo. Y la persona que ahora... que estaba revisando ese paquete, tal vez ya no está con ustedes. Volviendo al barco, volviendo al susurro de septiembre, Simón los agarra, los trata de sacar de este lugar donde están trabados. Los mira. ¿Están bien? ¿Están bien? Francisco no le va a contestar. Está todavía hecho un bollito. Sí, estamos bien. Francisco vino aquí, no entiendo por qué. Yo estoy hecho bolita en el suelo, quiero llorar. ¿Están bien? ¿Qué les pasó? ¡Desaparecieron todo el día! ¿Todo el día? ¿El día? Sí. No los veo desde ayer. Ni siquiera te vi acostarte. ¿A qué hora te fuiste a dormir, nene? Te mira vos, Francisco. Cuando entré a la habitación ya estabas dormido. ¿Cómo que todo el día? Sí, los estuvimos buscando. Y Simón lo toca. Después lo vemos. Me voy a mirar los pies, los tengo embarrados.
No. Ahí tenemos el primer canjeo de supervivencia que va a ser para Benjamín. Gracias, Lu. Siento también que lo van a necesitar. Gracias, Lu. Ojalá me salve. Volviendo, Francisco, no tenés los pies embarrados. Ni la ropa raspada, ni barro, nada. Creo que solamente tuvimos una alucinación. Creo que ya no tengo la moneda de oro tampoco, ¿cierto? Busco mi bolsillo, por si acaso. No, eso ya habíamos llegado a la conclusión de que no. Ay, mira qué bonito, el Overlight tiene un copito de nieve. Exacto, eso se marca que eso indica que tenés tu posibilidad de tirar por supervivencia. Después, cuando sea el momento, le voy a explicar bien para los que están viendo. Benjamín, te querés levantar y en ese momento sentís mucho, mucho dolor en el pie. Ay, cresta. Ya me acordé qué pasó. Se levantan y ven que aparece el capitán, que aparece Rubén. Vamos por favor a su habitación. Sí. Y arrancan a caminar hacia la habitación donde los está guiando Rubén. Adelante, parado. Tiene la campera mojada. Se le nota como todos los hombros están mojados por algo. Abre la puerta y es la habitación donde duermen Juan y donde duermen Benjamín. Yo me echo en mi cama y me empiezo a... Me levanto la... el pantalón a ver si tengo alguna herida o algo así, o solo una lesión, o bueno, no soy médico, pero a ver si qué tan feo se ve. Cuando te mirás, levantás, haces un gesto evidente y todos pueden ver cómo tenés medianamente hinchado el tobillo. Todavía no tienen ninguna marca notoria, pero lo va a tener hinchado. Un ratito. Puede ser. Rubén, te dice Francisco, por favor. Yo le voy a empezar a revisar el pie. Benjamín. Bien. Tira un ingenio, por favor, para que te des cuenta cómo está. Sí, señor. Y mientras esto va pasando, Juan, ves cómo la... Bueno, justo. Oh. Ves cómo... Vi el rojo y me asusté, pero no. Ves como la cama donde descansaba tu otro compañero no tiene nada. No está su mochila, no está su equipaje, la cama está armada. ¿Y escuchás? ¡Acá está! ¡Acá tienen! Y Ángel deja el equipaje y todas las cosas de Francisco en la cama. Ok. Francisco, ¿qué? Revisando el pie. Lo tiene hinchado. Muy hinchado. Va a necesitar hielo. Va a necesitar que se le ponga un vendaje, pero nada más para que el pie no se le doble. Y va a necesitar tener mucho cuidado con el mismo. No es una rotura. Es un esguince. Vamos a tener que atarlo a la cama para que se deje mover. No sé qué está pasando acá, pero voy a buscar cosas para curarle la pierna a él. Ya vuelvo. Espera. Decime qué necesitas. Dice Rubén. Vendas y hielo. Perfecto.
Ahí y te lo traigo. O mando que te lo traigan. Cierra la puerta detrás de él. Van a tener que quedarse acá. Por lo menos hasta llegar a la isla. La desaparición de ayer, de hoy mejor dicho, y todo lo ocurrido, está poniendo un poco nervioso a la gente. Ya están preocupados después de lo que pasó con Gabriel. Y esta forma de actuar los sorprendió. No se preocupen que les vamos a traer comida los días que estemos en mar, y cuando lleguemos a la isla vamos a poder revisarlos bien, pero estamos dudando un poco de si su salud está bien. No sé si voy a llegar entero a la isla. ¿A qué te referís? Entre un brazo, un pie, quizá mañana, qué sé yo, una mano, o una pierna entera. Tengo miedo. Va a apoyarse contra la pared y dice: ¿están bien? Sí, estamos bien. ¿Qué es exactamente lo que hicimos? ¿Que nos estás confinando en esta habitación? No es confinamiento, pero mucha gente cuando se sube al mar a veces hace un gestito con la mano, ¿viste? Que reconoces que es el gesto que marca cuando alguien se dice que está loco. El estrés, el nerviosismo, el mar, a veces causa estas cosas. Seguramente con unos días de tranquilidad se les vaya. No se preocupen que todo va a estar bien, vamos a tenerlos. Y van a ver lo linda que es la isla de Georgia. Ahí todo se va a calmar, vamos a estar medio día ahí antes de volver a zarpar. Está bien, entonces nos dejarán aquí hasta que nos podamos reacostumbrar al mar, supongo. Sí, exacto. Mientras llegamos, van a quedarse acá. Total, los estudios son a partir de llegar a la isla, porque desde acá casi no hay avistaje. Y el único herido, Francisco, lo tenés al lado. Y creo que con esto puedo vigilar a Benjamin, que no se meta más en problemas. No siguiera más. Cualquier cosa pueden avisarme y mandaré a alguien para lo que necesiten, obviamente. Está bien. Bueno, ¿tienen hambre? Sí. Supongo que nos viene bien comer un poco. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora mismo ya le pido a la chica. Y se queda como pensando, como si no supiera cuál es el nombre de la chica. Que les traiga para comer. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Abre la puerta. Cruza, cierra la puerta y se quedan ustedes tres solitos. No, me voy a girar a ellos. Pidiendo lo de tu pierna, supongo que eso no fue un sueño, ¿cierto? Claro que fue un sueño, ¿qué más puede ser? Entonces, ¿qué rompió mi pierna? Tal vez estabas caminando dormido y te la doblaste. Vamos a buscar para comprobar una vez más que no haya vuelto a aparecer la moneda de oro
porque en el fondo como que quiero que aparezca. Es oro. ¿Qué estás buscando? La moneda ya no está. No, tampoco está la antorcha. Y ya las paredes no son de piedra. Era un sueño o una alucinación. Los tres teniendo el mismo sueño. No sé. No creo que sea buena idea. No creo que sea buena idea. A menos que comimos ayer haya tenido algo raro, quizá también. He oído de barcos donde la comida se echa a perder o cosas así, los marineros se mueren por problemas. La comida no se echa a perder en un día. O sea, tenía mucha de la expedición pasada y pensaron que no era necesario recargar comida, no sé. ¿Y tú crees que un capitán que está pensando un viaje largo haría eso? No creo que, habiendo un viaje largo de por medio de investigación, se tomaran tal libertad de simplemente usar comida que está pasada. Solo comentaba porque es más probable haber comido comida en mal estado que todos hayamos aparecido repentinamente en un lugar subterráneo con antorchas y monedas de oro y con un bicho perro persiguiéndonos. Entiendo, y aún entiendo así, lo que dices, pero los tres vimos lo mismo. No soy médico, pero eso no me parece habitual, al menos. Simplemente fue una alucinación colectiva. No se preocupe. Eso se lo está diciendo más que nada a él mismo. Como, esto solamente fue una ilusión, no pasó nada. Si nuestro médico de confianza dice eso, supongo que es lo correcto. Es la primera vez que alguien tal vez hable de alucinación colectiva en la historia. Se confía en el médico. Si no confiamos en el médico, ¿en quién vamos a confiar? Perfecto. Gracias, Bachi. Más probabilidades de saber algo relacionado con el tema. Es verdad, eso. Bien. Gracias, Bachi, por la supervivencia para Francisco. Y gracias, Kat, por la supervivencia para Juan. Toda la tripulación puede llegar a sobrevivir. ¡Uy! Puede. Vamos a ver qué pasa. Bien. Golpean la puerta. Alguien, ustedes no, claramente. Alguien golpea la puerta desde afuera. ¿Es el perro? Se abren. Y tal vez esperaban al capitán, tal vez esperaban a esta chica que la vieron antes de entregar la comida. Pero no. Hola. ¿Están bien? Sí, estamos bien. Bueno, les traje comida. Y dame. Toma. Para vos. Y pasa una bandeja para Francisco. Se da media vuelta. Dame esa también. Para vos. Y da una para Juan. Gracias. Y la gorda, y la bandeja gorda para el que no come. Está en los huesos, viste. Gracias. Y te pasa bandeja a vos también, Benjamín. Se nota. Gracias, que a Benjamín, Ángel, le dieron más, ¿cierto? Sí, el doble. Ah, bien. Qué bueno, porque lo único que he comido desde que empezó la aventura lo vomité. Así que empecé a comer así como con mi bien. Son unos fideos con pesto. Bien. Huelen muy fuerte, se siente el olor a ajos y el olor a albahaca bien notorio. El plato está... Me encanta. El plato de Benjamín está rebosante. El de los demás está con lo justo y necesario.
Y Ángel cierra la puerta. Y ustedes están concentradísimos en los fideos compuestos. Y piensan que se fue. Agarran los tenedores y empiezan a comer. Supongo, ¿no? Sí. Sí, sí. Pasa medio minuto, algo por el estilo, de concentración totalmente comiendo. ¡Y está rico! Sí. Yo no respondo, sigo comiendo. ¡Sí! Ya que estamos. ¿Qué les pasó? Miro al médico de cabecera. Me voy a seguir comiendo y no voy a contestar. ¿Saben? ¿Qué pasó? Porque desaparecieron todo el tiempo. No sabemos qué pasó. Las suposiciones es que tuvimos un sueño. Bueno, ¿está bien? Si necesitan hablar con alguien, llámenme. Yo tengo experiencia en esto del mar y los viajes y todas esas cosas. ¡He visto cada loco! No van a ser los primeros. No nos estamos volviendo locos. Me cae muy bien este weón. Todo el mundo dice lo mismo. Chao, chicos. Que descansen. Chao, gracias por la comida. Gracias por traer la comida. De nada. Cierra la puerta. Y escuchan, porque Ángel no es una persona muy callada. ¡Ah, están! Parece que están bien. Todo. Menos el doctor. Ese está. Sí, dale, para. Y se va. No saben con quién está hablando, claramente. Se quedan ustedes ahí comiendo. Y ahora, tras irse Ángel, lo que les viene a la cabeza es la idea de todo el día. Es esta idea de que el tiempo pasó tan extrañamente, de que para usted, como mucho, habrán sido 2 horas. Y habrá arrancado a la 1 de la mañana, 1 de la noche. Como mucho, serían las 4. O sea, con suerte estaría saliendo el sol. Allá. Esto es algo que... es algo que les retumba un poco en la cabeza. Voy a mirar a través de la ventana del camarote. ¿Cómo se ve el día? ¿Qué se llega a ver? Que es de noche. Va. Que sería de noche en cualquier otro lado del mundo. Pero acá el sol está empezando a desaparecer. Y de a poquito las nubes van avanzando. Y la oscuridad va llevándose la vista de lo que es el agua. Y cada vez las aguas se ven más negras. Después no ves mucho más. El cielo está despejado. No hay animales, no hay otro barco. Están totalmente solos. El barco está totalmente solo. ¿Algo más? Pues, más o menos, ¿a qué hora recuerdan que haya sido lo del baño? No lo sé. Esto... que el sol dure más tiempo me pierde.
Sigo por la mala muerte. Entiendo. Entiendo que fue de madrugada. Pero se está poniendo el sol. Debería ser de noche. Serán alrededor de las 10 de la noche ahora mismo. ¿Qué? Me levanto y miro por la ventana. Está escondiendo el sol. Y viendo que las noches son tan cortas en este momento. Eso es lo que más sentido tiene. No puede ser que hayamos simplemente desaparecido. No, no puede ser. Tiene que ser que estuvimos en ese armario, tal vez. Tras alucinábamos. No lo sé, cada vez esto es más confuso. Barcos no deberían ser así, no, no. Barco es normal. No es la primera vez que estoy en un barco, no. Debería haber alucinaciones. No. Cosas no se mueven porque sí, se mueven por el oleaje. Porque estábamos ahí. Nosotros tenemos la misma pregunta que vos. Quizá traigo un poco más de comida. La puerta que abrimos alucinando era la puerta del armario. Cuando salimos de ahí, ¿alguien se fijó si la puerta del armario estaba rota? Sí, estaba rota. Ok, preguntaba porque yo no lo hice. Juan, tal vez tuviste más tiempo para prestar atención a esto, y sí, vos notaste que la puerta estaba rota en un pedazo. No era muy grande ni nada, pero sí estaba ligeramente desencajada. Esa puerta no va a poder cerrarse esta noche. Estaba rota y desencajada más que nada. Que puede ser que alucinando hayamos ido caminando hasta ahí. Es lo más probable. Y que hubiéramos estado en el barco todo el tiempo. Lo único que por cosas del azar no nos encontramos con nadie. Y supongo que al estar alucinando nuestra percepción del tiempo habrá cambiado porque... Para mí no duró ni 3 horas. Parece ser que... Para todos pasó un día entero. Es muy probable. A todo esto, cuando trajeron la comida, no trajeron la venda ni el hielo, ¿no? ¿Te había pedido? No. Nada más la comida. ¿Quieres hacer algo? Me voy a acercar a la puerta y voy a intentar abrirla. A ver si hay alguien del otro lado. La puerta... Nadie te va a encerrar con llave. Tal vez porque no hay llaves. Pon una silla para que no salga. Y cuando miras hacia afuera... No hay nadie. Está oscuro. Hacia izquierda y derecha, un pasillo oscuro que... ¡Cierra la puerta! No hay pero, nadie. ¿Qué estaba hecho no, el pasillo? No hay nadie. Si estaba hecho de tierra, las cosas... ¿De qué estaba hecho? Parecía el pasillo... No voy a volver a abrir para confirmarle. Voy a empezar a buscar entre mis cosas. Voy a empezar a buscar y... Estoy buscando... Un par de recuerdos míos. Un par de regalos que me hicieron. ¿Están ahí ambos? Sí, tenés exactamente esos 3 paquetes en tu bolso.
¿Cómo que tenés? Golpean la puerta. ¿Sí? Me pidieron algo, ¿no? Abro la puerta. Simón. Siempre tan servicial. Sí. Lo agarro. Muchas gracias. ¿Y el hielo? Sí, muchas gracias. Sin cerrar la puerta, sin nada, me voy a acercar a Benjamín. ¿Me dejas ver tu pierna? Sí, sí, dale nomás, por favor. Le voy a agarrar la pierna, se la voy a poner... Hacer un burrito. No, un burrito, no, un... Sí, le voy a apretar fuerte el coso para que no lo pueda mover. Y le pongo el hielo al costado. Bien. Supongo que el médico lo puede hacer sin necesidad de que sea una tirada. No. ¿Crees que tiremos? No, no quiero. No, no, hoy dejémoslo así, por favor. Que Benja ya ha sufrido mucho y su cuerpo necesita descansar. Empezás a vendarlo. Le levantás un poco la pierna, le apoyás contra la cama para que sobresalga el tobillo y empezás a hacer un giro. Empezás en el tobillo, después te vas metiendo hacia el pie y una vez ya tomaste los dos puntos principales, empezás a cerrar hacia el medio y a ir apretando de una forma en que lo que estás buscando es que el pie quede comprimido. Después podrías apoyar el hielo por encima y con el tiempo se mojaría la venda y lo único que llevaría esto es que el frío se contenga un poco más. Me dolió, ¿cierto? Normalmente bueno, cuando está hinchado no duele. Normalmente. Normalmente. No te dolió de más. Un poco el toque, un poco el contacto. El hielo fue feo. La peor parte fue que te apoye el hielo sobre la parte superior del pie. Y... Simón, ¿necesitan algo más? Por mi parte, no, gracias. Bueno, ¿quieren que me lleve los platos por las dudas? Sí. Y le voy a alcanzar el mío que está vacío ya. Yo supuse que son cuando se levantaron a ver todas las... ver para afuera y todo eso, ya pudieron... Ya habían terminado. Así que... Por las dudas. Perfecto. Es más, Benja, fuiste el primero en terminar. Te olvidaste totalmente de cualquier dolor, molestia o quebradura y... devoraste... inmediatamente, así que los tres platos y las tres bandejas con los cubiertos y todo. Che, ¿no tienen agua? ¿Agua? Sí, tienes razón. ¿Podrías traernos una botella, por favor? Bueno, un té, ¿no? Porque me dijeron que les pregunte, tal vez tienen frío y eso, mando a Camil. Sí, creo que prefiero un té. Bueno, igual les voy a tener una jarra de agua. No tengo forma de comunicar. Ahora vuelvo. Y cierra la puerta. Voy a volver a mirar. ¿Cómo que tres paquetes? ¿Qué tres paquetes? ¿Entre mis cosas? ¿Sí? ¿No debería haber dos? No, tenés el regalo 1, regalo 2 y un paquete que tenés con ropa interior. Ah, ok. Voy a sacar el reloj. Un reloj antiguo que parece ser de la Gran Guerra. Un reloj de soldado de la Gran Guerra. Está bastante cuidado. Y me voy a fijar la hora. Debería estar en hora. No,
No está en hora. Porque ¿sí? es reloj de cuerda. Ah, cierto. Changos. Y tal vez llevas sin darle cuerda desde que llegaste a Ushuaia. Es bastante probable. Sí. O incluso desde que saliste de Buenos Aires, así que imagínate si eso ya no tiene cuerda de ninguna forma. Una pena. Bueno. Y poner un reloj solar acá va a ser difícil. Supongo que será algo a tener en cuenta cuando lleguemos a la isla. Díganme si van a querer preguntarse algo entre ustedes, conversar algo, o vamos a dejar avanzar el tiempo. Yo voy a mirar melancólicamente por la ventanilla. ¿Se ve algo afuera o no se ve? No, ¿se ve un poquito el mar o nada? Se ve todo el mar. Ah, se ve, ok. Ya entonces se ve que está mirando el mar. Más que el mar, se ve el océano. Directamente. Claro, y el océano, perdón. Se ve. Y se ve. Nada más. Un cielo oscuro, despejado. Un par de movimientos cada tanto de olas, pero mínimas. No hay viento que las mueva, que agite el mar, para el océano, de ninguna forma. Entonces, son como dos gigantes, dos visiones gigantes, un cuadro compuesto por negro arriba y un poco negro, pero más clarito abajo. Tal vez la luz que venga de alguno de los faroles de este barco en el que vos estás viajando cambie este panorama, pero después lo más mínimo. No se distingue animal, ni en el agua, ni en el cielo. Nada. Repito, ¿van a querer charlar de algo? ¿O ya directamente vamos a decir que se van a acostar? ¿Se van a tapar? No, yo me quedo mirando por la ventanita un rato y luego quizás duerma. Bárbaro. Entonces, Benjamín se va a quedar mirando la ventana. Díganme los demás si van a optar por dejar o hacer algo. Pasar el tiempo. Yo le daré cuerda al reloj, aunque no esté en hora. Únicamente para poder manejar el paso del tiempo, aunque no esté correcta la hora, me servirá para decir, bueno, pasaron tantas horas o dormí tanto. Le voy a dar cuerda. Y perfecto. Luego de eso sí iré a dormir. Perfecto. Vas a hacer esto. Y el último en acostarse en este caso va a ser Benjamín. Todos los demás se van a terminar aburriendo y se van a acostar. En algún momento habrá entrado Simón y habrá dejado agua, té. Lo consumieron. Finalmente avanza. Y en un momento, mientras están durmiendo, se hace de día. Y ustedes van a haber podido pasar una noche tranquila. No saben a qué hora se despiertan. Y nadie viene a recibirlos ni nada por el estilo. Hasta que finalmente, al mediodía, viene alguien con comida. Nuevamente, es Ángel. ¿Hoy están mejor? Primera vez que duermo bien en mucho tiempo. Qué bueno. Qué bueno. Si quieren ir al baño, vayan tranquilo. Nadie se va a meter. Vuelvan. Pero lo único, no empiecen a pasear. No empiecen a pasearse ni nada, porque necesitamos que tenerlos controladitos. Sí, no habrá problema. Iremos. Volveremos únicamente del baño. Bien. Para que lo tengan en cuenta.
Esto se va a repetir. Y se va a repetir durante varios días. Bien. Va a ser una continuidad. En un momento, cuando ya el hartazgo ha sido excesivo y el tiempo ha pasado, van a escuchar cómo suena una campanada. Pa, 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 pa. Es la primera vez que pasa algo. Les estoy contando de que tal vez llevan 3 días sin hacer nada, encerrados en su cuarto. Cuéntenme, ¿qué hicieron? Dibujar esquema de morfología de ballenas en mi libreta. Y quizá algunos bichos que no sean ballenas, pero no crustáceos. ¿Juan? Supongo que estaré entreteniéndome, por así decirlo, ordenando mis cosas, después sacándolas de nuevo y volviéndolas a ordenar. Y después repitiendo el proceso unas cuantas veces cada día apenas me despertaba. Luego ir al baño, volver a acomodar las cosas, volver a sacarlas, volver a acomodarlas. No soy obsesivo el pibe. Y después de hacer eso, a lo mejor los 2 primeros días, el resto del tiempo simplemente me estaré quedando mirando a la ventana. Por, no sé, tener esperanza de ver algo diferente. ¿Francisco? Revisando a Benjamín. Y supongo que escribiendo en mi libreta. Te imagino revisando así como por ocio, onda. De la nada y una hora de silencio incómodo y así como, oye, déjame ver tu pierna. ¿Te duele esto? Te duele esto y empezaba a hacerle un corte en el pie, por si acaso. Nunca nadie recibió tal cuidado. Nunca nadie fue tan cuidado, con tanto empeño, con tanto ahínco. No, ese pie se deshinchó perfectamente en este tiempo. Y notás que hasta tenés las uñas limpias, cortaditas. Francisco hizo todo. Poco más y mi pie va a estar sonriendo, weón. No tanto. A eso no va a llegar. Cuando suena la campana, alguien abre la puerta. Sin preguntar. Siempre les golpeaban, pero esta vez... ¡Buenas! Buenas. Ah, ok. Ya pensé que nadie me contestaba. ¿Qué carajo? Nene, ¿vos cómo está? ¿Tu pie? ¿Sigue ahí? ¿Hay que cortar? Mejor que no. Ya lo hice. ¿Ya lo cortaste? Sí, ¿no ves? Yo me toco el pie. Solamente estoy bromeando. Ay, nena, no hagas esos chistes. Después de lo que pasó la otra vez, imagínate, yo te creo todo. Perdón, estoy demasiado aburrido. Bueno, el aburrimiento se acaba. Apúrense, vale, que tenemos que preparar. Va, tampoco se apuren mucho, que no tienen que hacer nada. Guarden sus cosas, acomoden la cama. Me siento su mamá. Puta que me cae bien este weón. Sí, mami, ahí hacemos la cama. Oye, si trata que no tuve hijos, si no se... Bueno, creo que en 2 horas, como mucho, ya bajamos. Pero antes, el capitán quiere hablar con ustedes. Sí. Sí, y Francisco, con vos quiere hablar María. No quiero.
Yo le toco el hombro. Ya voy a verla. Yo tengo una permita, buena suerte. Francisco, te deseo la mejor de las suertes y que esté poco pesado. No te entendí, pero bueno, chao. Muy bien, María. No, cuando lleves, Sí. Puede ir ahora, no pasa nada. Entonces el capitán. Eso sí, el capitán. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Al capitán. Supongo que sus cosas están guardadas y métricamente, directamente. Juan José se encargó de eso. Sí. Al menos las mías están guardadas. Las saqué, las volví a ordenar tal cual estaban, corriendo las 2 centímetros, una cosa así, hasta que sean perfecto el orden. Ya me sé de memoria cómo están en la valija, en la maleta. Las cosas son un desorden otra vez. Pasa nada. Tenés muchos dibujitos hechos, Benjamín. Dibujos, perdón. Que hay tirado debajo de la cama. Tenés uno dentro de la mochila de uno de tus compañeros. Un desastre. Bueno, pero al menos se van a aprender los tipos de cola de ballena. Sí. Después de eso me dice... ¿Hacer eso y no cosas egipcias? No me tienten. No me tienten. Bien, después de esto van a dirigirse a ver al capitán, ¿no? Sí. Sí, señor. Nuevamente, viajan, se dirigen y llegan a su camarote. Bien. No sé si se acuerdan, pero el camarote del capitán queda, es el único que queda arriba. Cuando llegan, nuevamente está la foto de Frank, Benjamín. Verlas es un choque visual muy repentino. Tengo buenas y malas noticias. Primero las malas. Sí, creo que es la mejor opción. Bueno, vamos a tener que pasar un día más en esta playa mugrosa. ¿Y eso por qué? Porque los ingleses no nos dejan desembarcar tranquilamente, entonces nos vamos a tener que quedar esperando en el barco un día más. Pero ustedes van a tener como el permiso de ir a la salita, porque ni siquiera llega hospital lo que tiene este lugar. ¿Cómo están? Aburridos. Bien. Benjamín. Estaba hablando, tío. Un poco estresado por el encierro, pero bien dentro de todo. Lamento haberlos tenido encerrados. Si hubiera sido hace años, hubieran estado 40 días. ¿Saben lo que es una cuarentena, no? Sí. En efecto. Bueno. Pero como acá no hay enfermedad rara y la gripe no ha llegado, nada más es cuestión de ver que se tranquilicen. Doctor, tengo una consulta. Dime. ¿La gripe de los gallegos puede llegar a hacer que la gente se comporte extraño? No.
Cuando se refiere a gripe de gallegos, sabes que está siendo un poco racista. Racista y refiriéndose a la gripe española, que hace menos de 10 años hizo de pelota toda, no solamente Europa, sino África y alguna parte de América también sufrió por ella. Bueno, entonces podemos sacar eso como sus síntomas. ¿Llegaste a alguna conclusión? Más que estuvimos deambulando por el barco, ¿no? Sin estudios no puedo hacer gran cosa. Bueno, no vas a tener forma de hacer estudios porque vamos a ir a una isla que como mucho sabe sacar arpones. ¿Pero qué manera de sacar arpones? Bueno, ¿y la buena noticia? ¿Sí? Gabriel fue liberado. También. No va a estar para gran parte del viaje. Obviamente ahora cuando salgamos, se supone que él va a venir en barco hasta acá, como llegue, problema de él. Y cuando volvamos de la primera incursión, tal vez consigamos ahí tener contacto con él. Lo importante es que ellos no estaban presos. Cuando dijo va a volver, ahí él se la arregla, me imaginé... ¿Cachan la escena donde introducen a Jack Sparrow en Pirata del Caribe? En el barquito chiquito. Me imaginé así. Dudo que Gabriel llegue así. Dudamos que primero sepan quién es Jack Sparrow de esta gente y segundo, que Gabriel sepa ser tan buen pirata. O pirata, para empezar. Bueno, como les dije, ustedes van a poder bajar y conocer la hermosa isla de... Hermosa isla de Georgia del Sur. Se nota que está... siendo muy falso cuando dice hermosa las dos veces que lo dice. Ya que vamos a desembarcar, desea que compremos algo. No te preocupes. Es más, no, van a tener que llevarse comida acá, así que... La pregunta es, ¿hay lugares para comprar ahí? Algo debe haber. Para comprar. Sí, gente viviendo, supongo que... Peces. Coco. No sé qué más hay. ¿Quién de ustedes sabe remar? No será la primera vez que lo haga. Me alegro. Porque lo van a necesitar. Pues supongo que nosotros dos vamos a tener que remar. Miro el brazo de Benjamín. Bueno, ya mucha suerte. Voy a gastar mi supervivencia. Mucha suerte. Sí. Vayan a prepararse sus bolsos. Sí. Antes me dijeron que María quería hablar conmigo. Es verdad. Así que mejor no hacer esperar a la señorita. Y me voy. Y Francisco se levanta primero, mientras los otros dos se lo miran, tal vez con un poco de cara de terror. Francisco sale y vas a golpear la puerta del cuarto de María, que tiene un cartel. Es el único cuarto que tiene como un distintivo adelante que dice nombre y apellido de la persona que vive en este cuarto. Mi chiquito Rasputín. Escuchás el ladrido del perro y la puerta que se abre. Pero primero vamos a ir a la pausa. Vamos a tomarnos un descansito. Volvemos después de descansar un poco. Nos vemos en 5 o 6 minutos.
Ya volvemos.
Listo, ya volvimos, acá estamos de vuelta. Podemos continuar con lo lo que todo el mundo está esperando, este encuentro tan esperado para Francisco principalmente. Así que, como decía, se abre la puerta y la que te recibe no es María, sino que es la mujer que le hace de compañera, de que ya ha dicho que es su socia. Más que es asistente, es socia. La mujer que se llama Joana. Ella te ve. El doctor, ¿no? Sí. María quería verme. Sí. Necesita algo. Así que bueno, por favor, adelante. Los dejo solos. Te deja pasar. ¿Señorita María? O señora María, no sé cómo llamarla. Escuchás que se cierra la puerta. Y lo que ves es un cuarto. Sin ventanas. Sin ventanal, sin ni siquiera el ojo de gato para ver, totalmente hermético, que no utiliza las luces de las luces que provienen de los generadores o del motor. La habitación está iluminada a luz de vela. En el medio del cuarto, al costado de la cama, hay estos que como no me acuerdo el nombre, donde se ponen los cuadros. Bueno, ese objeto. ¿Marco? No, para pintar. Caballete, eso, gracias, Chris. Y gracias, Sabri. El caballete con el cuadro. Y parece que ha empezado a dibujar algo que está hecho con témpera, con pintura. Tampoco sos un artista. Al parecer yo tampoco, porque no sé de nada de esto. Y el dibujo que vos ves es el mar, o agua, inclinado, va en diagonal, apareciendo por un costado. Parece que se ve la trompa del barco, el frente. Y el mar, el cielo está cubierto de gaviotas. Y el cielo está centrado con un sol. Pero este sol te trae el recuerdo de la moneda. De la moneda que tenía en su mano Benjamín, que la tiró y que cayó. ¿Qué me lo hace recordar? Ah, el sol de la moneda, ok. Sí. El sol del lienzo. Buenos días, buenas tardes. He perdido totalmente. ¿Qué hora es? Ella está sentada en una sillita. En un una banca directamente. Está vestida muy elegantemente. Con los vestidos que lleva. Y el sombrero lo tiene apoyado al costado. Era como el mediodía, nos dijiste, ¿no? Sí. Es el mediodía. ¿Le sucede algo? ¿Se siente mal? No, me encuentro bien, pero siempre viene bien un chequeo, una revisión. Lo que sí, he tenido un poco de náuseas estos días. El mar no es para mí. ¿Usted cómo se encuentra? Según la tripulación, loco. Loco. Es algo que dicen de todo el mundo. Mi padre tenía un ayudante al que también lo trataban de loco. También era médico. Excelente.
Pues parece que los médicos estamos locos. ¿Tu amigo? ¿Qué amigo? El septólogo, el compañero. Ah, Benjamín. El mismo. ¿Se encuentra mejor? Sí, mucho mejor. Y le voy a decir, le voy a hacer un chequeo. ¿Cómo un chequeo? No quería que le haga un chequeo. Ah, sí. Pero, ¿qué vas a revisar? Ella se va a parar y te das cuenta que no tenés nada para revisarla. Le voy a revisar el pulso o cosas así. Como, te estoy revisando, sí. Perfecto. Así que hacemos un ingenio para ver que te crea lo que estás haciendo, primero que nada. No me cree. Te acercás y empezás a revisarla. Si quisiera que me tomen el pulso, lo podría hacer yo. Sí, supongo que no se recibió para esto. No, no traje las cosas. No sabía para qué me había llamado. Si quiere, ahora le doy a su compañera algo para las náuseas. Nosotros ya nos dirigimos a la isla. No, ustedes desembarcan. Me parece perfecto. Alguien tiene que ser los primeros en ir. No me gusta esto, estar en el mar. ¿Y estudias ballenas? Vengo de... Y se queda callado un segundo. De Rusia. Rusia es un lugar frío, pero que... no tiene ballenas. Era el sueño de una pequeña que tuvo que huir de su hogar con ver ballenas. Sí, estudio ballenas y no disfruto el mar. Bueno, pero muy pronto disfrutarás de ver las ballenas. ¿Y esa niña estaría feliz? ¿Por qué se hizo médico usted? Para ayudar a la gente. Sueño de otro niño. Y usted es muy buena pintora. Mi hermano quería ser pintor. Creo que por él pinto. ¿Estaría orgulloso de ti? Eso, no sé. Nadie extraño a mi familia. Entero. ¿Qué les pasó? Cambios. Bueno, no venimos a hablar de mí y de mi familia. No se preocupe. Por favor. Dele lo que necesita Joana. De acuerdo. Nos vemos, señoría María. Cuando te das cuenta, tenés a Rasputín durmiendo abajo de tu pie. ¡Oh! ¡Ay! ¡Rasputín! ¡Vení acá! No se preocupe. Le hago mimitos en la cabeza. Espero que no me grite. Y me voy. Ahora le doy a su compañera lo que necesita. Gracias. Salís. En el camino pasás por el comedor, agarrás lo que necesites, ahí hay cosas para el primer auxilio. Pastillas antimareo es todo lo que hay. Es como lo único que amontonaron. Pastillas, medicamentos
hojitas, incienso, cosas para el mareo, para evitar que la gente vomite, es lo principal. Tiene sentido, ¿no? En un barco, sí. Y después finalmente ya se van a dirigir, te vas a dirigir a la cubierta exterior y vas a ver cómo tus compañeros están parados delante de Ángel, que mientras vos vas llegando les va diciendo: sí, sí, el remo, de un lado y del otro, en distinto tiempo. Si van remando los dos al mismo tiempo y del mismo lado, van a hacer así, y así, y así, y no van a llegar nunca. Sí, no, no es la primera vez que tomo un remo. Te mira los brazos. ¿Seguro? Sí, estoy bastante seguro. He remado antes. Pasaron muchos años, pero sí que he remado. Bueno, cuando estés llegando a la costa, las olas van a empezar a golpear un poquito más. No se caigan. Si se cae al agua el del yeso, agárrenlo. Sí, no va a poder nadar. Benjamín. Ah, atate esta soga. Esa es buena. Entonces eviten que el barco se dé vuelta. Sí, porque si estamos atados al barco y se da vuelta, nos damos vuelta nosotros. Supongo que es un muy buen consejo. Con nuestra mala suerte, eso va a pasar. ¡Qué mala suerte! Y se cae. Bueno. Dale, rápido que me quiero ir a comer. Ay, sí. Tenemos comida para todos, ¿cierto? Ah, es cierto. Y les paso una canasta que tiene fruta. Espera, solo manzana. ¿Podemos vivir un día a base de manzana? Oh, sí. Van a sobrevivir. Bueno. Va, despacito. Tienen que bajar la soga y al barco, no al agua. Confío en ustedes. Es obvio que está mintiendo. Me lo imaginaba. Yo no confío en nosotros. Juan, sos el primero en bajar. Los remos están en el barco. En el barco está Simón. Bajás las escaleras sin mucha complicación. Te saluda con la cabeza, asiente. Y después va bajando Benjamín. Que a vos te van como ayudando desde arriba, ayudando desde abajo. Muchas gracias. Cuando bajás, sentís como el tobillo te duele un poco. Y después baja Francisco. ¿Bien? Sí, señor. Cuando están los tres abajo, Simón se lleva la mano a la cabeza. Ninguno de ustedes es marinero, ninguno de ustedes es militar. Él tampoco tiene mucha pinta de militar. Y empieza a subir. Yo le devuelvo el saludo. Se ríe cuando hace esto. Y él se va. Y ustedes quedan en el barco. Desde ahí pueden ver claramente una isla que está a unos cuantos metros. Una isla que, igual que de donde ustedes vienen, inmediatamente como avanza la playa un poco, hay casitas y detrás de la casita aparecen montañitas. Mirando hacia izquierda, hacia derecha, no es muy grande. Pero sí es muy alta para lo que aparenta. Buenos Aires no es así
ni siquiera de donde provenís vos, Benjamín, es tan notorio que surja rápidamente una montaña que se levanta. Les viene a la cabeza la idea de que es claramente una isla volcánica, de un volcancito chiquito o algo que tal, ojalá no esté en erupción. Ya sería el colmo. ¿Quién va a remar? Yo, evidentemente. Y supongo que yo. Bueno. Si van a remar los dos juntos, puede remar uno. Si van a remar los dos juntos, obviamente va a ser más fácil. Así que... ¿Y si soy choro y quiero que rememos los tres? Si, si te pones a remar vos, complicás el asunto. Ok, entonces mejor no me ponga a remar. Exacto. Bien. Toma sol. Juan, por favor, haceme una tirada de músculo. Y aclaro que por estar recibiendo ayuda va a ser más baja la dificultad. Cuando nos ratas en las paredes bajamos la dificultad, en vez de necesitar un 8, vas a necesitar un 6. Ok. Ok. Con lo justo. El gran problema que tienen, mejor dicho, es que no se pueden coordinar. Uno rema en un momento, el otro rema tarde. Francisco ayuda, pero tampoco es que sea el más hábil del mundo. Yo estoy así como dándole indicaciones. No, para allá, no, pero tú gira para allá. Y así como con mi brazo haciendo señas que no van a entender claramente. Si estuvieran viendo... Va. Se puede ver a la tripulación, pero no le pueden escuchar. Se va a estar matando de la risa de nosotros. Exacto. Lo único que ves es cómo uno de los que no reconocen hace como un gesto muy llamativo, sacude un poco y los demás se inclinan hacia adelante en el típico gesto de quien se está riendo. Entonces... Alguien hizo un chiste sobre ustedes. Esto es un poco vergonzoso, pero no les voy a bajar vida ni cordura porque se les estén riendo en la cara. Esta vez. Bien. Tardan. Y casi exhaustos reman estos 5 minutos que tiene que ser que remen. Van a llegar a la costa y van a ver a un hombre... de prefectura, ahí parado. Cuando los mira empieza a hablar en inglés. ¿Alguno de ustedes habla en inglés? No. Como mucho Hello. Hablar, leer, pero hablar. How are you? El hombre se queda. Se va y viene con otro. La persona que viene es un poco más petacona. Buenas, ¿cómo están? Español. Buenas. Hola, ¿cómo Hola. Están? ¿Sí? Bien. Como se dice, claramente no tiene, no domina, no es su idioma natural, entonces no es su idioma materno. Ustedes vienen para hacerse el chequeo, ¿no? Sí, venimos para eso. Perfecto, acompáñenme. Y los va a conducir. Y cuando van viendo este lugar, es una islita que todavía tiene menos cantidad de cosas que la otra. Tiene 3-4 edificios grandes que claramente son para la pesca. Hay varios barcos en el puerto, 3, mucho.
Y notan cómo están sacando directamente cajas y cajas con que sobresalen peces, crustáceos y distintas cosas. Guacala. Los va a dirigir hacia uno de los edificios tal vez más chiquitos que hay. Y esperen acá, por favor. Sí. Y van a esperar. Van a esperar un rato. A eso quiero decir. Van a estar ahí sentaditos un rato. Francisco se tira al piso y disfruta de la tierra. Hasta que finalmente llega un hombre totalmente moreno, pero que se nota que tiene toda la cara curtida, tajeada por recibir el viento excesivo en la boca, muy parecido como tiene la cara Ángel o como la tiene Rubén, bien de marinero. Y empieza, bueno, y empieza totalmente a hablar en inglés. No voy a hablar yo en inglés porque esto es un desastre, nadie quiere ver eso. Pero les va a estar haciendo preguntas y nadie le va a entender. Entonces en un momento empieza a hacer gestos. Y levanta las manos. Y cuando levanta las manos, te señala el brazo. Benjamín. Creo que dices si quieres. Si estás bien del brazo. I'm fine. Voy a señalarle el brazo a Benjamín. Voy a señalar el brazo a Benjamín y hacer este gesto. Este gesto. Y la persona dice: oh, se quebró. Cuando dice se quebró, lo dice en francés. Wow. Ok. Se da media vuelta y empieza a anotar en una planilla. Y quebradura. Y lo dice todo en francés. Va hablando para él mismo en francés. Voy a intentar comunicarme en francés con poca soltura. Se me nota que no tengo mucha práctica en eso, pero lo voy a decir. Bien, tiré un ingenio. Sí, a ver. Va a salir mal, va a salir muy mal, pero lo voy a intentar. Bueno. Ah, pero las risas. Las risas no van a faltar. Perfecto. ¿Tuviste la oportunidad? No, acá se tira. Perfecto. Se explican muy mal con el hombre este que habla en francés. Él no te entiende, vos no lo entendés, mezclás en castellano, él mezcla en inglés. Es un desastre. Después te pregunta por qué quiere bombardear Guatemala. Después de un rato les va a hacer una revisión, les va a dar un liquidito que lo abre de un frasco y se los pone delante y te dice: beban. Ok. Voy a... tal cual nos lo dio, voy a beber. Sabe horrible, muy feo, muy, muy, muy feo. Francisco, antes de beberlo, va a oler. Es un tónico que vos podés entender por ligeramente el olor, que tiene mucho alcohol. No es cloroformo. ¿Es vodka o algo así? No. Ah. Está hecho a base de cloroformo. De cloroformo no, de alcohol. Culpa de Lu. Y después de eso se va a ir y se van a quedar ustedes ahí esperando. Esperando. Y ahí, 2 horas después va a venir nuevamente el que los recibió y le dice: bueno,
¡Ya pueden irse! No nos dijeron qué sucedió. ¿Qué sucedió con qué? O sea, nos dieron el tónico y no nos dijo nada. ¿Qué tónico? El doctor nos dio un tónico. Esta es la parte en la que suena música de tensión. Los personajes empiezan a ver borroso y se van desmayando uno a uno. Bueno, vayan preparando para irse. Y voy a preguntarle al doctor qué les dio. Acá está, acá lo dice. Y se queda mirando una hoja que está en francés. Bueno, no se preocupen, que no es nada malo. Es para evitar las náuseas. Está bien. Muchas gracias. Bien. Lo acompañan. Los va a conducir. Y van a tener que volver a remar. Sí. Misma formación, supongo. Misma formación. Alejo. Dale. La anterior fue Juan, esta vez te toca a vos, Francisco. Voy. Hay fe. Muscular, ¿no? Sí. En círculo. Arrancan a remar. Y en un momento se distraen. Porque aparece un pececito. Pececito que asusta a Francisco porque aparece así de golpe. El pez saltó del agua y cayó dentro del barco. Y ustedes se sacudieron así. Francisco se cae al agua. Juan se cae al agua. Y el único que queda en el barco es Benjamín. Y solo tengo un besito, así que no puedo tirarlo de vuelta. Voy a salir un poco a flote. Veo a Francisco saliendo a flote. Sí, sí. A menos que me diga lo contrario, salgo a flote. Sí, sí, salís a flote. Okay. Francisco, tenemos que agarrarnos ambos a la vez. Si no, vamos a terminar volcando el bote. Ok. ¿A la cuenta de tres? Nos agarramos a la vez e intentamos subir de a poco. ¿Por qué no tenemos a nadie ayudándonos arriba? ¿Parece bien? Y Benjamín ahí parado, sentado, mirándolos. Exacto. Le levantaría el pulgar. Le sonrío. ¿Uno? Supongo que uno de cada lado, porque si no, sí lo damos vuelta. A ver. A la de tres. Uno. Dos. Tres. Alejo. Quiero creer que vamos a poder. Sí, van a poder. Sí, 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 consiguen subir. Y todos mojados van a volver al barco, van a llegar, van a subirse. Cuando están llegando, El pescado sigue arriba del barco. Sí. Perfecto. Pescamos. Sí, sí, y le va pegando a Benjamín, que es el que tiene más cerca, le va pegando en la patita cada tanto. Van a llegar, van a volver al barco, van a ser asistidos para subir. Voy a pasar el pescado primero. ¿Por qué? ¿Quién no quiere un poco de pescado fresco? Ángel lo mira y dice, ¡ah, algo útil! ¡Miren, miren! ¡Aunque no eran tan inútiles como decían ustedes! ¡Eso dolió! Benjamín lo atrapó mientras nosotros decidimos nadar un poco. Ah, bueno, ya están mal de la cabeza. Teníamos calor. Están todos ellos abrigados, así. Nosotros temblando de frío, mojados. Bueno, los van a acompañar, los van a llevar, los van a cubrir. Van a entrar en calor, van a comer, todo. Y Ángel les pregunta, ¿pero usted no tenía que quedarse allá? Nos dijeron que nos volviéramos a quedar allá.
Y para algo le dimos la canasta con manzana. ¿Y las manzanas? Se cayeron, ¿cierto? Mira a mis compañeros y me alejo un poco. Las manzanas no tienen ni idea qué pasó con ellas. Ustedes se subieron cuando bajaron del bote todo. Para ustedes estaba en el barco. Si las movieron, no se acuerdan. Tal vez ya saben que la gente de la isla les robó. Era lo que les faltaba, que les roben. Lo que nos faltaba. Los ingleses. No se les entiende lo que hablan, más encima roban. Después de esto va a avanzar. Y a la noche, ustedes van a seguir en su cuarto. Y ahora, directamente en su cuarto, ya les llevaron mantas extras para que estén ahí. Durante la noche van a sentir... Se van a empezar a sentir extraños. Van a empezar a sentir que les sube mucho la temperatura. Van a empezar a tener dolor de cabeza. Van a estar cansados. Van a estar mirándose los unos a los otros. Y van a ver la cara de su compañero transpirar. Y mientras transpira, como titila y tiembla del frío. Pero no tienen frío. Tampoco tienen calor. Se sienten mal. Lo sabía, esta es la escena donde se distorsiona la imagen. Van a quedarse dormidos en un momento determinado. Y cuando se despierten, el barco va a estar encallado, no, perdón. El barco va a haber aparcado, va a haber desembarcado. Y ustedes les van a estar golpeando la puerta. Otra vez. Me voy a levantar y voy a abrir la puerta. Sí. Cuando te levantás, estás en ropa interior. La menor ropa posible y con la manta así pasándote. Ok. Afuera hay otra persona, otro tripulante, al que no están tan acostumbrados a ver, es Fernando. Lo vieron durante el velorio. Era el chico que lloraba. Ya tenemos que bajar. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Creo que dar un chapuzón en el agua fue mala idea. Siempre es una mala idea dar chapuzones en el agua. Por favor, rápido, prepárense que tienen que descender. Sí. Van a apurarse, van a vestirse. Y así, medio como temblando, sienten claramente como no tienen fuerza. Francisco, por favor, hazme una tirada de ingenio, ya que sos el médico, tal vez sabes algo. Once, sí, sabes. Tenés fiebre. Puede ser, pero estás muy seguro que puede ser porque te mojaste con agua muy fría, no estabas preparado. Venís descansando mal, venís sin hacer actividad, no estás recibiendo rayos del sol. Es un desastre lo que están haciendo ustedes. Van a bajar. Resfriamos. Sí. Van a bajar. Finalmente. Bajar es ahora fácil porque lo hacen en el puerto. El puerto es una rampa de madera que tiembla mientras dan tres pasos encima de ellos. No hay nada especial. Repito, es muy linda la vista. Este lugar es realmente hermoso, es realmente interesante.
Y cuando van descansando, bajando, el capitán se adelanta a ustedes, les pone una mano encima y dice: ¿se encuentran bien? Sí, sí, estamos bien. Creo que nos enfermamos, solamente eso. Bueno, van a ver cómo un poco de descanso en tierra les viene bien. Y les da una palmada en la espalda a uno de ustedes e inmediatamente vuelve al barco. Bajó 1, 2, 3 metros y se volvió a subir. ¿Hay alguien más bajando desde el barco? Sí, la gente... Vos ves a 2 más de la tripulación que están llevando cajas. Y están yendo hacia adelante. Todo el resto de la tripulación está sobre la playa directamente. Y ahí, desde ahí pueden ver a Simón, el cual les levanta las manos y le dice que vengan. Okay. Hace el gesto para acá. A velocidad, abuelita. No voy a hacer. Voy. Cojeando. Cuando llega ahí les dice: bueno, tengo una muy buena noticia. Sí. Como venimos re bien de tiempo y eso se supone que es ahorra en presupuesto, vamos a poder gastar un poquito para comer bien la playa, dice Simón. Se lo nota re contento, re alegre. Vamos a comer y señala y hay una plataforma de cemento puesta a unos metros con unas 2 sombrillas ahí. No suena muy bien, pero dicen que la comida acá es muy rica. Comida tiene rica. Que serlo. Además, viene bien variar un poco de la comida. Yo creo que los fideos con pesto estaban de pana. Sí, pero fue la única vez que comí un fideo con pesto. Después fue puchero, de vuelta, masa con sabor. Entonces nunca dije la anterior. Van a pasar un ratito más. Y finalmente cuando llega la noche va a estar toda la tripulación reunida. Lo primero que ven es que hay por un poco de alcohol en la mesa. No sé si son de tomar ustedes, pero algunos ya de la tripulación le están dando desde que se sentaron. ¿Es alcohol fuerte o es algo suave? Es fuerte. Es ron, es whisky y ginebra. No hay cerveza y no hay vino. Un poquito de ginebra, así que... pero no mucho. Bárbara. Y finalmente, cuando va a llegar la comida, lo primero que reciben es un par de manzanas cortadas, así como no habrá entrada, algún que otro camaroncito cortado chiquito, un pescadito. Y cuando vienen y les van poniendo la comida, Benjamín está sentado ahí y al lado tuyo está sentado Juana. Te mira. La comida, estoy seguro que va a ser muy de tu agrado. Dicen que de donde vos sos comen esto re seguido. Todavía no sabes qué vas a comer. Y ves que al lado apoyan un plato delante de ella. Y es la mitad del caparazón de una centolla.
Oh, conchito. Las patitas decoran al costado por donde sale el interior. Está condimentado con... no sabes con qué está condimentado, pero está decorado con albahaca, orégano, con tomatitos cherry cortaditos chiquitos. Encima de todos los crustáceos que podían ser. No, la centolla, que es el más tétrico de todos, pues, weón. Inmediatamente ponen un plato al lado tuyo. Delante tuyo. ¿Estás bien? Sí, creo que soy ligeramente alérgico a los mariscos. No sabemos si sos alérgico o no, pero vas a tener que tirarme una voluntad. ¿Por qué? Ah, ¿sabéis qué? ¿Y qué tanto? Porque ya no queda mucho de sesión. No, igual por si acaso, si al final podría gastar mi supervivencia para sobrevivir a esto. A ver, ¿cuánta voluntad tengo? Nah, yo creo que pasa. ¿Viste? Ah. Se arriesgó. Pudimos haber visto cómo funciona la supervivencia, pero al parecer no va a ser el caso. Evitás vomitar, evitás escupir. ¡Ja! Ay, 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 ay. Te esperaba más, dice Joana. Y en ese momento hace crack y quiebra el caparazón. Lo levanta y empieza a comer ese bastante desagradable para vos. Cuando te das media vuelta, Francisco, ¿estás comiendo? Yo sí. Cuando te das media vuelta, Francisco está haciendo exactamente lo mismo. Cuando miras hacia el otro lado, ¿Juan? Sí, evidentemente. Tiene que Juan estar buenísimo esto. Juan está chupando una de las patitas. Ay, otro día sin comer. Estoy sorbiendo todos los jugos. Te sorbe los jugos. Enfrente tuyo, Ángel. ¿No va a comer? Dije que soy alérgico. ¡Ajá! ¿Y por qué no hizo? Mira. ¿Y el médico no dijo nada? Y yo tengo que saber de qué es alérgico él. Sí. Si no me lo dice. ¿No llenaron un informe cuando entraron al barco para decir que soy alérgico a tal y tal cosa? No. Yo tampoco. Yo también estoy mal. Bueno, se levanta y se va. Se da media vuelta y vuelve. Voy a buscarte algo. Y ahí sí, se va. Otra parte de la tripulación va a estar tomando, comiendo bastante... ¿Cómo se dice? Bastante emocionado, bastante contento con esto. Para devorar lo que tienen delante. Cada día se pone peor, cada día no, cada momento se pone peor la visual. Porque vuelan pedazos de crustáceo que se lo tiran entre ellos para molestarse y te pasan por delante. Benjamín, te echas así patadas y le pega a otro. Pregunta, ¿el capitán también está acá? No. Comiendo con nosotros. ¿No? ¿Y María? María tampoco. Sí, pero ¿a quién le importa María? Ahora me dio penita. Se fue a otro país para estudiar ballenas porque no había ballenas en Rusia, pero sí hay ballenas en Rusia. Puede ser que sea por eso, sí. Bien, vuelve Ángel y te va a traer un plato, una cazuela así media llenita de comida fría de lo que fue el almuerzo. Ves flotando una papa, ves flotando un pedazo de zanahoria en un líquido espeso que no sabías lo que era en el día anterior, no lo sabes lo que es ahora.
Masa con sabor. No, 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 esto es una especie de sopa o algo por el estilo, pero... Un caldo de cangrejo. Bueno, la verdad comparado con la centolla, se ve exquisito, weón. Me lo como como si no hubiera un mañana. No, pero no está exquisito. Está comparado frío, con está la feo. Centolla. Está frío, está feo, está... La noche avanza y algunos de la parte de la tripulación se va quedando dormido ahí donde está. Ángel se levanta y le pone una frazada a uno, le pone un trapo a otro encima. Venía preparado para esto el viejo. Siempre pasa lo mismo. Llegamos a este puerto de mierda y se ponen a chupar y comer como siempre lo mismo, loco. Es tan normal que la gente tome hasta desvanecerse. ¿Qué, pero acá qué carajo? Míralo, Franco. ¿Cómo termina por esto? ¿Está el nene que lo encontró cerca? Ese de los que se quedó primero dormido borracho. Okay. A todo esto, ¿qué están tomando? Ya nada más queda un poco de ginebra. Ah, ginebra. No hay ninguno con boca arriba, ¿no? No. Ah, están todos si no con la cabeza apoyada en la mesa. Ok, ok. Si no, los iba a dar vuelta antes de que se ahoguen. Ángel, ¿por qué el capitán no bajó? No, no le interesa esta parte de... Perdón. No, es que al capitán no le interesa esto. A él le gusta estar en el barco. A él le gusta su... Su barco sí, se lo compró para algo, ¿no? Entonces quiere traer algo. Bueno, solamente preguntaba, no te pongas mal. Ah, perdón. Es que estos nenes me están sacando quicio. ¿Me ayudas a llevar a este? Te dice Francisco. Supongo que es mucho más pesado que yo, cualquiera, después de ahí. Sí. Creo que te ayudo yo mejor. Bueno, a ver, llévale vos esto. Va a ser mucho más fácil si yo le agarro de un brazo y vos le agarras del otro. Ángel agarra de un brazo, Juan agarra del otro y a vos te dan cosas que tenía en la mano este marinero. Ok, lo agarro. Benjamín, ves cómo se levantan tus dos compañeros que siempre estuvieron con vos en toda esta parte. Joana, que siempre estuvo al lado tuyo, está callada, mirando al mar. Y escuchás que te dicen... Lo único bueno que tiene esta isla... es el alcohol. Porque la pesca es una porquería en comparación a la... a la de donde vos venís, nene. Mirás hacia tu costado, Benjamín. Es que no se me ocurría que responder a eso. Ah, perdón. Mirás hacia tu costado y el que te está diciendo esto es Franco. No. ¡Ay, no, ya! ¿Por qué? Ya, hay muchas sesiones sin ponerlo, ¿cierto? ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el barco? Tú no estás aquí. No, nada. Voy a sonreír, voy a seguir comiendo y voy a hacer como que no está ahí. No importa todo lo que me ignores. Tenemos que... Por algún motivo seguís hablando conmigo. Y
Lo ignoro, sigo comiendo, él no está ahí. ¿Está bien pintado el barco, por lo menos? Ángel está haciendo bien su trabajo. No, sigo comiendo. Yo no debe quedar mucha comida en el plato, me empiezo como a raspar lo último que queda, aunque esté asqueroso. Bueno. Sí, ¿no vas a querer conversar conmigo? Una pena, porque con alguien tenía que hablar. Me dijo Juan, por favor, que no te olvides del libro. Que dice que lo dejaste en el baño. Debajo del, de donde estuviste vomitando. No reacciono, no, el weón no está ahí y no voy a ir al baño a comprobar el libro porque no va a estar ahí. Frank se levanta, te apoya la mano. Cuando te apoya la mano sentís que está muy, muy fría en tu espalda. Te recorre esa sensación de frío. Y lo ves como arranca a caminar hacia adelante. Y cómo va dando los pasitos. Y cómo de a poquito se va metiendo en el mar. Primero le entran los pies. Luego las rodillas. Va entrando en la cadera. Y él sigue caminando como si nada, lo más normal del mundo. Y en un momento ves cómo la cabeza es tapada por el agua. Y lo perdés de vista. Y al lado tuyo te dicen, lo único bueno que tiene esta isla es el alcohol, porque lo que pescan es una porquería. Y al lado tuyo está nuevamente Franco. ¡Ay, no, ya! Y hoy dejamos hasta acá. ¡No! ¡Ah! Benjamín, es tan lindo, ya hace alucinaciones, ¿cierto? Qué bonito final. ¿Por qué Adri siempre se quiere personajes que ven como esquizofrénicos? Ay, no, el problema sos vos, no me vos le das todas las piezas y él simplemente se dedica a juntarlas. Ya, pero yo no le des todas las piezas, ¿tú? Yo en la descripción de mi personaje en ninguna parte dice se encuentra con un weón llamado Frank y con un libro de jeroglífico y con una centolla donde va. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ya, te creo que no, en la anterior, sé. Ya, el conejo, ya, te creo que si los demás no veían al conejo, puede que crean que no es real, ya. Pero el conejo era real también. Todo lo que estás viendo, Nutria, es real, que nadie te diga lo contrario, vos no estás enloqueciendo. ¿Y si Frank realmente está ahí, pero nosotros no lo vemos? Porque siempre nos damos vuelta justo. ¿Ah? Sí, claramente es eso. No voy a arriesgarme a decirle, oigan, miren a Frank, y quedar como un loco culiado mostrando, señalando una silla vacía. Bueno, hoy hasta acá, gente, espero que lo hayan pasado bien, espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado sus personajes de sufrir lo mismo que ustedes sufrieron hace 2 años, que es la cuarentena. Pero por lo menos estos no fueron 40 días, no digo 2 años. Exacto, pero ustedes tienen internet y ellos no. Piénsenlo. 3 días sin internet y ni nada para salir. Si hubiera internet, lo veo justo. Acá, creo que lo primero que habríamos buscado es que es un husky. Puede ser. Bueno. Espero que lo hayan pasado bien, espero que los que estén todavía ahí con nosotros también lo hayan podido disfrutar. Hoy no pudimos ver cómo funciona la supervivencia, pero ya que está, voy a aprovechar y voy a dejarlo como para contarles y explicarles. La supervivencia
este logotipo que ahora tienen al lado de sus nombres les va a permitir superar una tirada. Cuando se plantee la situación, va a ser, bueno, tirá tal cosa, y ahí ellos van a poder decir, no, no tiro, tengo miedo, no me arriesgo, no quiero. Y van a poder gastar la supervivencia para superar esta dificultad. Es una forma de erradicar la apuesta. ¿Bien? Buenísimo. Antes de irnos voy a dar los anuncios de la forma de cierre. Recuerden, si hoy no pudieron ver la sesión que tuvimos, van a poder disfrutarla el martes que viene por nuestro canal de YouTube. Y recuerden que jugamos quincenialmente. Hoy es 12. Supongo que la próxima sesión tendría que ponerme a hacer cuenta. Sabri, vos que sos más rápido. 26, ven. Gracias, Sabri. El 26 vamos a tener la siguiente sesión. Y tienen tiempo de ponerse al día y poder llegar a la próxima preparados para ver la séptima sesión. Lo demás, nos vemos mañana para un DM Responde. Y gracias a todos por pasar. Nos vemos. Gracias, chau. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.